Continúa la proyección municipal para con todos aquellos habitantes que solicitan ayuda y máximamente aquellos que evangelizan con la palabra de Dios para así poder edificar muchas personas en momentos difíciles. La vicealcaldesa hace mención del donativo que la alcaldía municipal realiza a estos amigos de la zona montañosa del sector Valle Arriba. Sí, en esta tarde estamos haciéndole entrega a la señora para que de este subsidio de 4.000 lempiras para que compre el material que va a servir a la construcción de la iglesia Peniel de la comunidad de Aguazarca. Así es que en nombre del señor alcalde, el ingeniero José Tomás Ponce Poza, le hacemos entrega de este subsidio para que le hagan el mejor uso posible para la construcción de la iglesia y podamos fortalecer los valores espirituales en Eje Centro. Con Dios todo es posible. Es fundamental para el gobierno local el apoyar en la ayuda, en lo que propone la evangelización. Es necesario. Recuerde que así como estamos ahorita, se están perdiendo los valores tanto morales como espirituales. Entonces es necesario apoyar las iglesias, llámense evangélicas o católicas, para que nos ayuden a formar a la juventud, a los niños, a los adultos y poder encontrar el camino correcto. Me siento muy bendecida, agradecida pues primeramente con Dios y después con el alcalde, porque él los ha podido colaborar con esto para poder echar el cemento de la iglesia Peniel de Aguazarca. ¿No han iniciado la construcción todavía? Sí, ya está repellada, solo vamos a echar el piso. Qué bueno, ¿verdad? Sí. Esto es importante para así poder estar... Es una bendición, porque se han acordado de nosotros. ¿Dónde queda la comunidad de Aguazarca, para que la gente tenga una idea? Queda en el sector siempre aquí de Olanchito, en la Icaca. Sí, en la Icaca. Están muy contentos los amigos. Sí, están contentos todos. Ayer estuvimos reunidos. ¿Sí? En la directiva de la iglesia estuvimos platicando de esto y todos están muy contentos allí. Con la exposición de imágenes de Renán Hernández Vázquez, yo soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos a Estudios Centrales.